Chequen esta instalación. Aquí tenemos cobre de 3 cuartos y esta es una válvula check de columpio, la cual no debe de ir acostada. Esta debe de estar en posición vertical con el columpio viendo hacia arriba, ya que estar en esta posición, pues su mecanismo no cumple la función de poder retener el agua o dejarla pasar. En este punto pues está inhabilitada. El columpio únicamente está inerte y acostado, así que hay que tener cuidado. Siempre hay que poner esta válvula check de columpio de forma vertical, viendo hacia arriba. Esta parte, esta jorobita, viendo hacia arriba. Y con sus respectivas tuercas unión, ya sea una o dos, para poderla quitar cuando sea necesario reemplazar. Miren este otro caso. Esta es una válvula check de columpio, la cual debe estar posicionada en vertical, ya que el columpio actúa de esa manera. Y al estar así medio acostada, créanme que no es muy eficiente su funcionamiento. Está muy bien ahí con su tuerca unión, sin embargo hay que posicionarla bien vertical.